Ahora nos vamos al TC Moura. Triunfo con suspenso para De La Mota. Facundo, el piloto de Chevrolet, se impuso en la final del TC Moura en La Plata, luego de que dejó Mouch, quien había ganado en pista, fue recargado por adelantamiento en la largada. De todas maneras, el santafesino hizo un reclamo, En la partida, Mario Valle, el piloto de las Toscas Racing, dio cuenta de Iribarne y trepó a la tercera colocación, pero rápidamente esa situación se revirtió por inconvenientes en el Dodge del sureño. La largada fue accidentada. En el tercer giro, Javier Hack, representante de Ford, superó a Iribarne. De La Mota, a 5 vueltas del desenlace, no pudo controlar el Chevrolet, que alista Coirodole de Racing. Ese es el equipo. Sobrepasó con holgura a De Gaumont. Fue la primera vez, además, que el piloto de Ford encabezó una final del TC Moura y lo hizo con autoridad hasta la bajada de banderas a cuadro. Pero De La Mota hizo una denuncia por adelantamiento y el santafesino fue recargado. Suspenso todavía en la semana se definirá.